再来一次，泰坦，还是大招再给到一个，哎呦，漂亮枪法！中国体坛，加油加油加油！En la 39ª Asamblea General del Consejo Olímpico de Asia, celebrada en Omán, se aprobó oficialmente la inclusión de los eSports en el programa de competiciones de los Juegos Asiáticos de Hangzhou. Los deportes electrónicos, nacidos en la década de los años 90 del siglo pasado, fueron aprobados oficialmente por la Administración General de Deportes de China el 18 de noviembre de 2003, e incluidos en la lista de las 99 competiciones deportivas oficiales de China. En 2006, cuando el jugador chino de Warcraft 3, Li Sky Xiaofeng, defensor del título en las finales mundiales de los World Cyber Games, conocidos como las Olimpiadas de eSport, llevaba la bandera roja de las 5 estrellas en el podio en ese momento. Los deportes electrónicos, por primera vez, se vincularon con la gloria de China, escena que también inspiró a toda una generación de jóvenes de los deportes electrónicos que estaba luchando con mucho esfuerzo. En la cima de su carrera, Sky se convirtió en el ídolo deportivo de esa generación de jóvenes, junto con Liu Xiang, Yao Ming, Ting Junhui, entre otros. Y desde entonces, varias generaciones de practicantes de deportes electrónicos en China han interpretado el espíritu deportivo de esta disciplina casi como el mismo que el de los deportes tradicionales. En los últimos 20 años, a excepción de algunos profesionales de la industria y un pequeño número de entusiastas acérrimos de los deportes electrónicos, esta disciplina nunca ha sido tratada como un deporte real. No fue hasta 2018 cuando los eSports se convirtieron en un deporte de exhibición en los 18 Juegos Asiáticos. ¡Chao, Jorge! ¡Chao, Jorge!
cuando el equipo chino de eSports ganó 2 oros y 1 plata en Yakarta. Y los eSports se convirtieron en uno de los temas más comentados de esos juegos asiáticos. Tras el éxito de exhibición en los Juegos Asiáticos de Yakarta 2018, los eSports se convirtieron finalmente en un evento de competición oficial en los 19 Juegos Asiáticos de Hangzhou en 2023. La entrada de los eSports a los Juegos Asiáticos serán sin duda un hito importante para su desarrollo.能够规范有序健康的发展，最后走到更高的竞技的舞台。